cada hora viene con su muerte. Si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires. La vida ya no es más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza. Si el corazón del hombre se hizo añicos antes que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Nos rapamos, señoras y señores. Hago esta introducción porque en el medio del resumen semanal no quiero que empiecen: ¡uy, el Presto se cortó el pelo! Sí, me lo corté. Están todas las peluquerías cerradas, tenía el pelo largo, ya me estaba molestando, y como soy un hombre de muy pocas pulgas, me corté el pelo y me afeité. Obviamente me afeité y me lastimé la cabeza, un animal, me di con toda. Pero bueno, no importa. Ya está, ahí tienen, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá. ¿Listo? Se me ve la napia terrible. Bueno, es hasta que nos acostumbremos. Ahora sí, arrancamos. Señor director, con el resumen semanal, por favor. Gracias. Porque los argentinos no podemos caminar como el barco. Porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate. Una pequeña editorial. A 38 años de Malvinas, lamentablemente la historia se repite. Yo no voy a hablar hoy de la gesta heroica de nuestros soldados. Eso es tema aparte y sería para hacer un informe especial. Sí voy a hablar de que a 38 años de una manipulación terrible, seguimos con lo mismo. Hoy no luchamos contra los ingleses, luchamos contra una pandemia. Es la única diferencia. Pero nos estamos manejando igual. Igual, igual, idéntico. Nos están ocultando información, se están manejando mal el gobierno, y los medios de comunicación nacionales están blindando al presidente de la República como nunca se vio en la historia. Como nunca. Como nunca.
Hace unos días Alberto Fernández dijo: le estábamos ganando al virus. Y esa frase retumbó en mis oídos y me hizo recordar a aquella vieja frase de Galtieri desde los balcones de Casa Rosada, gritando: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Actualmente el presidente Alberto Fernández es blindado por todos los medios de comunicación, todos, no importa si eran opositores o no opositores. Hablan de unión nacional y con eso lo están blindando. Mira, Canal 26, C5N, Crónica, TN, Telefe, Canal 9, América, todos. Son muy pocos los periodistas que se animan a marcar los errores del gobierno y del presidente o de algún ministro. Muy pocos, contados con los dedos de una mano. Entre todo este quilombo de estos días e información que venía, información que iba, me escribe un productor conocido mío, no amigo, conocido, del canal Todo Noticias, de TN. Me dice: Presto, hubo bajada de línea en todas las producciones de noticieros de todos los canales. ¿Escuchaste? Hubo bajada de línea en todas las producciones de noticieros de todos los canales. No podemos hablar de los saqueos que ya se están preparando en provincia de Buenos Aires y que todos los que trabajamos en los medios nacionales tenemos info. ¿Estás escuchando? No podemos hablar de los saqueos que se están preparando en la provincia de Buenos Aires. Como así también no podemos hablar de los números paralelos, no oficiales, que hay de muertos e infectados. Son muchísimos. Mientras todo esto pasa, los medios publican este tipo de tapas. Lo que estás viendo es la última edición de la revista Noticias de Editorial Perfil. Igual, no te preocupes. Fontevecchia, el director de Perfil, siempre hizo lo mismo. Durante el proceso, especialmente durante la Guerra de Malvinas, se comportó igual de como se está comportando ahora. No cambió. Mientras se ocultan los infectados, mientras se ocultan los muertos, mientras el gobierno hace agua en el plano político y social, mientras los medios blindan al gobierno y al presidente, ¿qué pasa? La militancia acá y los canales ultra acá, especialmente, salen a perseguir a los periodistas de las redes sociales, a los tuiteros, a los que tienen blogs, a los que están publicando información chequeada. No a los que están publicando boludeces, no. A periodistas serios que trabajan a través de las redes sociales, diferentes plataformas, los están empezando a escrachar y perseguir. Como también están haciendo lo mismo con los empresarios argentinos, empresarios que no dan más. Sumado a todo esto, y como frutilla del postre, Fabiola Yáñez, nuestra excelentísima primera dama, prepara un especial que transmitirán en simultáneo todos los canales nacionales. Será este domingo, lo vas a poder ver este domingo. ¿Cómo se llama este especial? Unidos por Argentina. Es hora de ayudar. El domingo 5 de abril a las 18 llega Unidos por Argentina. Un programa especial que hará historia. El mismo día, a la misma hora, todos los canales en simultáneo y un mismo mensaje. Al virus le ganamos entre todos. Más que nunca, quédate en casa. Podés colaborar con la Cruz Roja por teléfono o por la web. Unidos por Argentina. Domingo 5 de abril a las 18. Vuelve a retumbarme la imagen de Malvinas. Unidos por Argentina me suena muy parecido, casi idéntico, a las 24 horas por Malvinas. ¿No sabés lo que fueron las 24 horas por Malvinas? Bueno, ahí fue un programa especial donde se pedía al pueblo donaciones. Donde millones y millones de argentinos tiraron dinero, joyas, alhajas, oro, cuadros, cheques y tantas riquezas más. Primera dama, le voy a dar no un consejo, una opinión. Por favor, lo tome como un abuso de confianza, Fabiola, ¿eh? No pase vergüenza. Va a pasar mucha vergüenza este domingo. La mayoría de la gente no va a donarle un carajo, ni a usted ni a nadie.
porque la mayoría del pueblo argentino está cansado, Fabiola. Pídale a su marido y a toda la casta política que donen. No le pida al pueblo trabajador, pídale también a los parásitos, a esos que cada 2 años su marido y toda la casta política va a golpear las puertas y le cambian el voto por un plato de polenta. A eso vayan a pedirle un esfuerzo, no al argentino trabajador, porque el argentino trabajador no da más. Parece que no lo entienden. Fabiola, el dinero que falta para estos momentos de crisis, ¿sabe dónde está? Está en la Casa Rosada. Está en el Congreso, está en cada casa de gobierno provincial, en cada municipalidad, en toda la casta política inútil que nos llevó a esta decadencia social y económica. No le pidan más esfuerzo al pueblo trabajador. El pueblo argentino es solidario. Sí, es verdad. El pueblo argentino es muy solidario. Pero se cansó de ser solidario y pelotudo. Ya no es más pelotudo, en su mayoría. Quizás algunos todavía incrédulos donen. Sí, pero la mayoría del pueblo no. No va a caer de nuevo en esa. Para finalizar, la sociedad en un grueso, sigue siendo la misma mierda manipulable. Te das cuenta en estos días, en las redes sociales, cómo se están manejando. Tengan cuidado. Le estoy hablando al sector político. Tengan cuidado. Alberto, tené cuidado. En 1982, en junio de 1982, miles de argentinos, los mismos que victoriaban, que aplaudían a Galtieri, en junio salieron a la calle a gritar: Galtieri, cagón, salía al balcón. Galtieri, cagón, salía al balcón. Tené cuidado, Alberto. No sea cosa que en un par de meses o en un par de semanas la cosa se repita y en lugar de Galtieri la gente nombre a Fernández. Bueno, a esto lo podríamos titular Algo están haciendo en la sociedad. Desde hace algunos días, sumado a los aplausos de los médicos, el aplauso a las 21 horas, se le están sumando los cacerolazos. En cada barrio, en cada balcón, en cada provincia y ciudad, miles de argentinos hacen sonar sus cacerolas bajo el lema que los políticos se bajen los sueldos. Veamos algunas imágenes, por favor. Pero obviamente siempre hay algunos tarados que no entienden y siguen con el cassette de Peronia en la cabeza. Mirá. ¡Barrio de Garfas! ¡Barrio de Desagradecido! ¡Cacerolean! ¡Cacerolean la choca! ¡La choca! ¡Barrio de Garfas! ¡Barrio de Desagradecido! ¡Cacerolean! ¡Cacerolean la choca! Terrible, terrible enferma mental, terrible tarada, urgente un chaleco de fuerza. Bueno, ¿querés saber quién es esta estúpida? Bien, mira. Hola, mi nombre es Pablo Barracín, vivo en Quesada y Libertador para los que quieran venir a buscarme. No tengo miedo a absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si le tuviese miedo estaría sintiéndome que estoy en la dictadura. Y como estoy en los brazos de Alberto, no estoy en la dictadura. Y como estoy en los brazos de Alberto, no estoy en la dictadura. Acá te das cuenta que hay un sector de la sociedad que tiene la cabeza quemada. Millones de argentinos están pidiendo que toda la casta política, sin importar un carajo el partido, se bajen los sueldos. No tiene nada que ver si es peronista o no es peronista. Todos los políticos se tienen que bajar el sueldo. Y esta enferma sale a gritar eso. Te das cuenta que están tarados, que los kirchneristas están enfermos.
que su líder les quemó la cabeza. Durante el gobierno de Macri, millones de argentinos también pedían lo mismo. No tiene que ver con ser antikirchnerista o kirchnerista. Está pidiendo, muchachos, nos están pidiendo solidaridad a nosotros. ¿Y ustedes qué carajo están haciendo? Simplemente eso, que se bajen los sueldos. Vamos con la otra. Bueno, seguimos con la misma información. La mayoría de las provincias ya dijeron que no se van a bajar el sueldo. Acá tenés como ejemplo a Rodríguez A. Mirá lo que dijo Rodríguez A. Ahí lo tenés. Un estadista. Alberto Fernández ya había declarado de que no se van a bajar los sueldos. Alberto, te lo vas a tener que bajar por las buenas o estás esperando que suene el escarmiento, como decía tu general. No estás entendiendo la gravedad de la situación y del cansancio social. Mirá lo que decía el presidente. Presidente, ¿usted se bajaría el sueldo, usted, su vicepresidenta, los gobernadores, los senadores, los diputados? Uno los veía tan eufóricos ayer discutiendo, ¿no?, sobre nuestro bolsillo. Bueno, eso es un tema recurrente, pero que no necesariamente es justo. Yo quiero ser franco, ¿no? Que no es justo, me dice... El ministro de la Corte gana 4 veces lo que gana el presidente de la Nación, más o menos. ¿Le puedo preguntar cuánto gana? Hay un desorden, y la verdad es que también, cuando uno vive de su sueldo, de sus ingresos, tampoco es muy entendible. Y ahora, a repartirnos el dinero. Una moneda de oro para ti, otra para ti, 100 para mí. Una moneda para ti, otra para ti, 1000 para mí. Entre las pocas provincias que decidieron parar con el tema de los sueldos, bajar los sueldos o congelar los sueldos por la pandemia, se puede ver el caso de Mendoza, que por orden del gobernador Rodolfo Suárez, nadie va a cobrar más de 50.000 pesos. Esta medida alcanza a los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y exceptúa a los de seguridad y de salud. Después también podemos ver el caso de San Juan, UNIAC, baja el 30% de sueldo a los políticos para combatir la pandemia. El gobernador peronista siguió los pasos del radical de Mendoza y se redujo el ingreso. 30%, algo es algo. Mientras tanto, en Entre Ríos pasó algo parecido. A ver, el gobernador peronista Bordet sabe que se le está por venir la noche en cualquier momento, que se lo están por llevar puesto, porque no para de mandarse cagadas. Y es el gobernador invisible, porque quien realmente está gobernando la provincia de Entre Ríos es Rosario Romero, una terrible mafiosa. Pero bueno, ya eso es para hablarlo en otra ocasión. Bueno, ¿Bordet qué hizo? Mandó a bajarse el sueldo, todos, el sector político y judicial. ¿Y qué pasó? Desde La Rosada lo llamaron y lo cagaron a puteadas. Le pegaron un reto a Bordet. ¿Un reto? ¿Por qué? Porque La Rosada, ¿qué les dice? Muchacho, usted es peronista. Este es un gobierno peronista. ¿Cómo se va a bajar el sueldo? ¿Nos quiere hacer quedar mal a nosotros? No. O usted es de Cambiemos. Usted tiene que hacer lo que dice el gobierno nacional. Así que bueno, una cagada de pedos para Bordet. Vamos con otra, por favor, referida al mismo tema. La mentira de Massa, exactamente. Mirá, en los últimos días los medios de comunicación publicaron como ¡oh, qué notición!, que Sergio Massa analiza un recorte del 40% en las dietas de los diputados. El presidente de la Cámara Baja estudia la viabilidad de una reducción del 40%. Además, evalúa la suspensión de asesores y el remate de autos. Mucha gente a esto lo aplaudió. ¡Bravo, Sergio! ¡Te estás poniendo los pantalones ante una crisis nacional! Es todo mentira. Es todo papel picado para la girada. Es mentira. ¿Qué estás diciendo? Es cuestión de ver los números. Veamos. El Congreso de la Nación Argentina tiene un presupuesto anual de 12.000 millones. 12.000 millones, presupuesto anual.
Si Sergio Massa espera juntar 240 mil millones en 5 meses, eso quiere decir que el recorte que el poder político hará, ¿sabes de cuánto es? Es del 2%. Dividido en meses, es del 0,4% mensual. 0,4% mensual. O sea, es nada. Es nada. Es nada para ellos. Es nada. ¿Te das cuenta que en el medio de la tragedia te siguen pelotudeando, te siguen boludeando? ¿Entendés? ¿Entendés que te están tomando por boludo, como decía aquel filósofo Robert Navarrete? ¿Eh? ¿Te acordás? Te siguen tomando por boludo. Te siguen tomando de boludo. Vamos con la otra, por favor. Bueno, esta información la titulamos privilegios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es una realeza. No importa quién gobierne, siempre hay una realeza. Y ellos tienen privilegios. Ante el resto, obviamente. Pero lo grave es que hay forros cagados de hambre que defienden a estos hijos de puta. Es algo que yo... ¡pah! Se me explota la cabeza, no lo puedo entender. Mira, Alberto y su familia vacunados con un antigripal que no se consigue. Y la solidaridad, Alberto, y los viejos Alberto y los niños Alberto. ¿De qué carajo me vienen a hablar? Bueno, vamos a la info, por favor. Todos los hombres y mujeres cercanas al presidente y obviamente el presidente están vacunados. No contra el coronavirus, por supuesto que no. Pero sí recibieron una dosis que inocula 4 cepas diferentes de la gripe. Algo es algo. Y los ancianos Alberto, y los niñitos Alberto, y la gente carenciada Alberto, y la gente excluida Alberto, y los trabajadores Alberto. ¿De qué carajo me están hablando de solidaridad entonces? Es lo peor, que hay forros que defienden esto. No lo entiendo. Mira, el gobierno nacional consiguió solo 12 dosis para minimizar riesgos de esa otra infección más controlable y habitual en el país, pero que, sumada a la nueva peste, podría causar un estrago mortal en organismos sanos. Para conocer la verdadera cúspide del poder político en Argentina, basta con saber quiénes recibieron esa inyección preventiva. Según fuentes gubernamentales que confirmaron que, además del presidente que se dio esta vacuna que inmuniza contra las diferentes gripes, además del presidente fueron el hijo del presidente, la primera dama Fabiola Yáñez, la secretaria legal y técnica Dilma Ibarra, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el secretario general de la presidencia Julio Vitovelo, el jefe de asesores de la Casa Rosada Juan Manuel Olmos y el vocero gubernamental Juan Pablo Biondi, entre otros pocos, incluido algún familiar directo del primer mandatario, además del hijo. La vacuna que se dio el presidente es la tetravalente. Esta vacuna contiene los antígenos recomendados por la OMC para la temporada del hemisferio sur 2020, entre los que se encuentra influenza A, H1N1, influenza A, H3N2, influenza B, linaje Yamagata e influenza B, linaje Victoria. ¿Y por qué tanto alarde? ¿Que no se puede poner una vacuna al presidente? Por supuesto que sí, está en todo su derecho. Ahora, ¿sabes qué pasa? La tetravalente no se consigue en ningún lado. Y si la conseguís, tenés un ojete así. Y sale bastante cara para un trabajador de clase media. No puede acceder. Está muy difícil conseguir esa vacuna. Entonces, ¿de qué carajo están hablando? ¿De qué mierda están hablando? ¿De qué mierda están hablando? ¿Eh? O sea, para el hijo del presidente hay, para la mujer del presidente hay, para algunos ministros del presidente hay, pero para Juan Pueblo no hay. ¿Eh? Y ustedes son los nacionales y populares, pueden subir un poco a la concha de su madre. Con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto. Y después el loco uno, el forro es uno. Y vos todavía lo seguís defendiendo. Si esto fuese el Titanic, estos son los primeros forros que se disfrazan de mujer, con el hijo del presidente a la cabeza,
y se suben a los botes y a vos te dejan encerrado abajo en la sala de máquinas. ¿De qué me están hablando, muchachos? ¿De qué me están hablando? Ah, momento. Antes de que salga algún gil a decir, es mentira, vos sos un operador. Esta información fue publicada por el periodista Nicolás Wiñaski. Vos también, mirá, le crees a ese gorila del diario Clarín. Sí, la publicó Nicolás Wiñaski en el diario Clarín en su columna. Pero ¿sabes qué? Muchos periodistas K, que muchos trabajan en Página 12, la terminaron confirmando. Tuvieron que salir a confirmarla. Así que, shh, no defiendas más, hijos de puta. Quedas muy mal. Ahora sí, vamos con la otra. Tenemos ministerio, ministerio, tenemos ministerio, canten gorila. ¿Quién es González García? Otra vez, el ministro estrella. Hay muchísimos más infectados que los oficiales. Mentira, ¿en serio? ¡Ay! ¿Y qué va a decir toda la militancia que nosotros lo venimos avisando hace ya algunas semanas? Y nos trataban de gorilas, de mentirosos, desestabilizadores. Está bien, pueden besarme la mano a mí y a varios periodistas más y pedirnos disculpas. Esperamos, no hay ningún problema, Forros. El ministro de Salud, Ginés González García, explicó este martes que los infectados en la Argentina son muchísimos más que los indicados en el balance oficial y aseguró que es imposible saber con exactitud ese dato. ¿Y sabes por qué no se saben los datos? Te lo voy a decir. Los testeos vienen por debajo de lo que todos estábamos esperando. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno no es responsable. No confundan a la sociedad con logros ficticios. Porque ayer, por ejemplo, se hicieron 399 testeos en Argentina. Mientras que en otros países se hacen más de 100.000 testeos por semana. ¿Entendés? Obviamente, si vos haces poco testeo y no vas a tener ninguno, o vas a tener 3 infectados, 1 muerto. ¿Qué están hablando? Para que te quede claro, ¿sabes cuántos testeos hizo en 28 días la República Argentina, el Ministerio de Salud? Porque ahora tenemos Ministerio de Salud. ¿Sabes cuántos testeos hizo? 5.000. 5.000 putos testeos. ¿Y sabes qué resultado dio? Y claro, dio 1.054 infectados y 27 muertos. O sea, en 28 días hicieron 5.000 testeos. En cambio, Chile, no te estoy hablando de Ucrania, Suiza, Chile, acá al lado, está haciendo 3.800 testeos al día. 3.800 testeos al día, no en 28 días, al día. ¿Sabes cuántos infectados tiene Chile? 2.738 infectados y 12 muertes. Esto lo que está exponiendo es el fracaso del Ministerio de Salud, de Ginés González García y del presidente Alberto Fernández. Eso es lo que demuestra. Unos inútiles. Y esperen tiempo al tiempo, porque cuando empiecen a caer todos como moscas y los respiradores no se consigan porque no hay, y encima Nación está reteniendo los respiradores que algunas provincias han comprado, tiempo al tiempo, es cuestión de un par de semanitas más. Ya empieza a llegar más el frío, muchachos, Es cuestión de esperar. Y todos los forros que aplaudían a Ginés González García y que están bancando a Alberto Fernández en estas decisiones de mierda, los quiero ver pedir perdón, uno por uno. Así como están grabando videos, decir todos unidos, unidad, los quiero ver a todos grabando videos diciendo, yo fui un pelotudo que aplaudí a Alberto Fernández y a Ginés González García. Pido perdón a todos mis compatriotas. Porque culpa mía, yo les di vía libre con mi apoyo a un gobierno para que masacre a una población entera. Perdón. Hijos de puta. Ahí la tenemos a la otra. Les gustaba el comunismo hasta que conocieron el comunismo. Esta es una noticia más para divertirnos un poco. Para que vean qué pelotudos son los comunistas.
Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor forma para evitar el contagio del COVID-19. Un lujo que en Cuba no es posible, pues el jabón escasea. Así lo declaró desesperadamente la actriz y activista chilena Carolina Cox, que está varada en Cuba y pide auxilio, auxilio al gobierno, al cual ha criticado ferozmente. Cox asegura que es súper terrible, yo soy estudiante, hay gente de tercera edad, familias, no hay dinero, tuvimos que pedir pañales porque ya no hay nada. Veamos el video, por favor. Por toda Cuba, acá en este hotel, somos 60 personas. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. En el caso de la Embajada Argentina, les están dando hospedaje, todo, a nosotros nada. Cada día cuenta, todavía no tenemos un número de vuelos. Sabemos que si no insistimos, es probable que nos podríamos quedar acá. Así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada, porque sabemos que si alguno de nosotros tiene coronavirus, entonces no vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país, en un país que además el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba. Conectarnos a internet es muy difícil. No nos funcionan las tarjetas. Les pido, por favor, que nos ayuden, que compartan este video. Hay gente que necesita medicina. Somos niños, tercera edad, familias, todo. Exigimos un avión de regreso y que el gobierno haga algo, que Copa, Aeroméxico, Latam, por favor, nos devuelvan a nuestro país. A ver, por si no entendiste, ese palacio socialista que te venden, que es Cuba, lo maravilloso del comunismo, el Che Guevara, toda esa mierda, mentira, de unos progres pelotudos que viven en Recoleta o en Palermo Soho, o algunos forros que viven en buenos barrios de las provincias, es mentira. En Cuba faltan artículos básicos de higiene. A ver, desde jabón hasta toallas femeninas, ¿entendés? No se consiguen en Cuba. Señor ministro, somos los chilenos que nos encontramos en el aeropuerto de La Habana, Cuba. A la fecha llevamos cerca de una semana sin tener respuesta concreta con respecto al retorno a nuestro país y abandono completo por parte de las aerolíneas Latam y Copa. Desde el viernes 20 de marzo estamos pernoctando dentro del aeropuerto en condiciones inhumanas, durmiendo en el piso sobre cartón, con aire acondicionado a baja temperatura, servicios higiénicos insalubres, con cortes frecuentes de agua potable. No tenemos comunicación con nuestros familiares. En los últimos días se nos ha impedido la salida del recinto a tomar aire. Llevamos días alimentándonos de mala manera, ya que el recinto no cuenta con las instalaciones óptimas, aumentando el riesgo de adquirir enfermedades. Considerando que dentro del grupo se encuentran personas de la tercera edad, mujeres y chilenos que dependen de medicamentos críticos que están pronto a acabarse, además existen más chilenos con los cuales no se tiene contacto debido a la nula comunicación telefónica y de internet que existe en este país. Les exigimos a las autoridades pertinentes resolver de forma inmediata nuestro retorno al país, ya que no sabemos cuántos días más podremos soportar estas condiciones. Exigimos a las aerolíneas que nos vean como personas y no como números. Un avión solucionaría todo. Pedimos a las autoridades involucradas agilizar los trámites burocráticos que nos mantienen presos en esta situación. Agradecemos la empatía y la difusión de este mensaje. Aunque los defensores del régimen comunista publicitan a la isla como una potencia médica, la realidad es que desde diciembre, por ejemplo, no hay toallas higiénicas para el ciclo menstrual. Cox, la activista de izquierda chilena, reclama ayuda a través de videos, ya que varios de los chilenos varados en Cuba necesitan medicamentos, quebrando así el mito de que en la isla todo es gratis. La realidad es que aún con recursos no hay acceso. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito no les sirven en el paraíso socialista de los Castro. Y nada mejor que ver videos de chicos progres procomunistas llorando en la isla comunista. Por favor. Buenas tardes, México. No sé qué está pasando en el aeropuerto de La Habana, pero no nos dejan salir, no nos resuelven nada. Tenemos frío, tenemos hambre, y gente sin dinero. Niños. Estamos acostándonos en el piso, hay gente discapacitada, y niños. Nos estamos enfermando por el mismo frío. En el año 50 o 60, cuando Estados Unidos decretó que país
que hiciera lazos económicos con Cuba iba a ser su enemigo. El único país que no dio la espalda a Cuba fue México. Que no se les olvide eso. Que Cuba haga algo para que un avión de Aeroméxico pueda llegar por nosotros. ¿De Interjet? O de Interjet, lo que sea, pero queremos irnos. Señor presidente, por favor, hagan algo. Hable con el presidente de Cuba, no sé, pero dejen entrar un avión. Nos sentimos mal, tenemos hambre, no tenemos dinero, hace frío. Dicen que van a cerrar el aeropuerto. Hagan algo, por favor. Recuerden la hermandad que tenemos entre México y Cuba. Recuerden ese día donde el único voto que no estuvo a favor de mandar a la fregada a nuestro pueblo hermano de Cuba fue México. México nunca dio la espalda a Cuba. Que quede claro, no olviden la historia. Cabe destacar que estos chilenos que están varados en Cuba van a quedarse ahí hasta el 21 de abril. Así que tienen hasta el 21 de abril para comerse un comunismo así de grande y disfrutar de todo, ver las fotos del asesino del Che Guevara, de ir a rezarle a San Fidel, van a tener para disfrutar y vivir en carne propia lo que viven los cubanos cuando tienen que escapar en una balsa de mierda por el océano. Van a disfrutar, hijos de puta, Hasta el 21 de abril tienen para degustar del comunismo. Eso sí, después van a volver a Chile y van a decir: esta mierda de capitalismo, esto es una dictadura de Piñera, esto es dictadura, no tenemos libertad, no hay para comer, desigualdades sociales. Bueno, mientras tanto, los amigos chilenos varados en Cuba racionan la comida y la comparten entre ellos. Solidaridad. Es decir, viven la realidad que viven los cubanos bajo el socialismo hace años y años y años, hace décadas y décadas y décadas. Además de todo esto, Cox denunció que en Cuba no pueden comunicarse debido a que la dictadura de los Castro tiene bloqueado el internet. Para pa pam 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 para pa pam na na na. Es hermoso. Oh, nada mejor que ver a un progre comunista sufriendo. Me encanta, lo disfruto. Íbamos a hablar un poco de economía, pero creo que se va a hacer muy largo. Lo vamos a dejar para el próximo resumen semanal, que vamos a hacer un buen informe económico de todo lo que está sucediendo, porque es terrible. Ya estamos en default, por si no te enteraste, ya estamos en default. El gobierno ya le pidió una ayuda al FMI. ¡Oh! ¿Alberto pidiéndole ayuda al Fondo Monetario Internacional? Sí. Pero bueno, eso lo hablaremos en el otro... en el otro resumen semanal. Creo que ahora lo vamos a hacer más seguidos. ¿Por qué? Porque bueno, como no podemos grabar los informes, porque tiene que venir Facu, todo eso, bueno, no se puede. Vamos a tirar más informes y voy a empezar a publicar, estas son locuras mías, relatos de cuentos de Borges, de Edgar Allan Poe, bueno, ahí tengo algunas cositas ahí en mente. Así pasamos juntos esta cuarentena. Y por favor, les digo, todos los que quieran donar dinero a las transmisiones, bienvenido sea, ya que YouTube no nos está monetizando todos los videos que hablemos, donde se hable del COVID-19, del coronavirus. Hay cosas de YouTube, se vayan a la concha de su madre. Así que todo lo que ustedes puedan aportar, bienvenido sea, se lo vamos a agradecer, ya sea desde el chat que pueden donar ahí, o desde Patreon o Mercado Pago. Aquí abajo está. Nada más que decir, muchísimas gracias y gracias a todos, que cada vez son más los que se empiezan a unir en nuestras redes sociales. Además de eso, les comento que tengo nueva cuenta en Twitter, es @elpresto2 con número OK. OK. Nada más, bueno, a seguir la cuarentena, mis queridos chirchipíos, como decía el gran Tato Bores, y quédense en casa, ya va a pasar todo. Y por favor, no le crean a los medios nacionales porque nos están mintiendo terriblemente. Vamos, argentinos, vamos a vencer el futuro. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer.